Bienvenidos a casa. Queremos recordarte nuestras actividades semanales. Devocionales online todos los días de 8 a 8 y media de la noche. Dios tiene una palabra especial para ti. Los viernes, después del devocional, tenemos un tiempo de oración e intercesión hasta las 9 p.m. Grupo de jóvenes Más que Vencedores, jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5 y media de la tarde. Estudio bíblico online en español, jueves a las 6 p.m. y en inglés, sábados a las 7 p.m. Tenemos un espacio para aprender sobre liderazgo, finanzas y emprendimiento. ACT Talks Online, dos sábados al mes, de 4 a 5 p.m. Todas nuestras reuniones son online vía Zoom. En pantalla encontrarás el ID de la reunión. Con el siguiente código QR podrás unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde diariamente recibirás los links de las reuniones. También puedes encontrar los links y toda la información en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Alianza con Dios y en Facebook como Alianza con Dios Iglesia Cristiana. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/alianzacondios. Quédate conectado. En unos minutos iniciará nuestro domingo online. Somos Iglesia, somos familia, somos Alianza con Dios. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunden. Malaquías 3:10. Pueden hacer sus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA, Iglesia Alianza con Dios, número 541-025-185, 541-025-185. Muy buenos días, Iglesia. Le damos las gracias por poderse conectar, por tomarse un tiempo y podernos acompañar en esta mañana de este día de celebración. Hoy queremos darle gracias al Espíritu Santo por lo que podemos hacer, por la celebración que vamos a compartir el día de hoy.
En el mundo celebran Navidad, celebran el nacimiento del Señor Jesucristo. Y queremos invitarte a que nos acompañes en esta mañana. Podamos decirle a Él que lo amamos. Podamos decirle a Él que Él es el Dios eterno. Podamos decirle a Él que es nuestro Padre celestial y que necesitamos de su presencia. Te invito a que le digamos a Él: Señor, tú eres el Dios eterno. Tú eres el dueño de mi corazón, el Señor de mi vida. Te damos las gracias y recibe toda adoración por parte de tu iglesia y tus hijos. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Todos tus hijos cantamos y levantamos una sola voz: aleluya, Señor. Toda la gloria para ti, Señor. Aleluya. Mil veces gloria, mil veces gloria. Aleluya. Santo, 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 Señor. Aleluya. Oh, santo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Cordero de Dios. Aleluya. Al que pagó mis pecados. Aleluya. El que entregó su vida por ti y por mí. Aleluya. Y resucitó y está sentado, sentado en el trono. Aleluya. Toda la gloria, toda la alabanza, el honor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Nuestro Redentor, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por estar en nuestra vida. Gracias te damos por estar con nuestra familia, con todas las personas que nos rodeas. Gracias por estar aquí, Señor, en este momento. Gracias por permitirnos adorarte. Gracias por permitirnos la herramienta de lo cual podamos llegar a nuestras casas, a las casas de cada persona que nos ve. Sabemos que tú estás allí con todas las personas que nos están viendo, por todas las personas que nos están escuchando. Tu presencia es real en la vida de ellos, Señor. Y hoy permítenos entrar a tu presencia, seguir permaneciendo en ella, siendo Padre nuestro. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, Señor. Pedimos que se haga tu voluntad, que establezca tu reino aquí en la tierra, Señor, como es en el cielo. Díselo con nosotros, díselo. Padre nuestro. Padre nuestro, en los cielos, santo es tu nombre. Que venga tu reino, tu voluntad.
Por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en cada hogar. Te damos gracias, Jesús. Todo es por ti y para ti. Toda la gloria y la honra sean solo para ti. Amén. Hola, hola, niños. Bienvenidos a Arca Kids en Casa. Pónganse cómodos y disfruten. José y María estaban muy contentos, pues pronto nacería su hijo. María tejía sacos y pañales para su bebé, y José, ya que era carpintero, estaba haciendo una cuna con una madera muy hermosa. Mira, María, ya casi está la cuna para el bebé. ¿De qué color quieres que la pinte? Me gustaría un color miel. Listo, me parece bien. José seguía trabajando en la cuna y un día llegó una carta a su casa. Era un edicto del emperador. Y en cuanto José la leyó, puso una cara de gran preocupación. Dios mío, no puede ser. Tengo que viajar a Belén. El emperador quiere que vayamos a Belén para un censo. ¿Qué vamos a hacer? María está a punto de dar a luz. Ella debe estar conmigo. Señor, ayúdanos. Tranquilo, esposo. Recuerda que el Señor tiene todo bajo control. Iremos confiando en que Él nos cuida. Así emprendieron José y María viaje a Belén,
y cuando llegaron, por más que buscaron, no encontraron ningún lugar para pasar la noche. No hay espacio, lo siento. Ay, todo está lleno. Miren, solo tengo un pesebre. Si ustedes quieren pasar allí la noche, es lo único que puedo ofrecerles. José y María se dirigieron al pesebre. Vamos, María. Al menos no pasaremos la noche en intemperie. Es haciendo mucho frío y puede hacernos daño. Sí, José. No te preocupes. El Señor es grande y nos cuida. Los pesebres son calientitos y pues estos protegen a los animales del frío. Ellos estaban en el pesebre y María empezó a tener dolores. Cuando de repente, ¡Dios mío! ¡Algo increíble! ¡Maravilloso! ¡Acaba de suceder! ¡Jesús nació! Está allí, en una cuna de paja. No como todos los niños cuando nacen, o como la gente que tiene preparada una cuna para su bebé. El cielo se iluminó, las estrellas resplandecieron más que de costumbre, y a un grupo de pastores que estaban cuidando sus ovejas, se les reveló que había nacido el Salvador. Pastores, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¿Quién nos habló? Parecía una voz angelical. Ha nacido en Belén un niño, el cual salvará al pueblo de los pecados del mundo. Vayan, busquen, lo hallarán en un pesebre. Así los pastores corrieron a buscar a aquel niño, y cuando lo encontraron, lo adoraron. Niños, feliz Navidad. Recordemos que Jesús es el regalo perfecto, y Él es el centro de la celebración. Jesús es el motivo de la Navidad. Invítenlo a que habite en sus corazones y guíe siempre sus vidas. Él es nuestro Salvador y Él es la luz del mundo. ¡Feliz Navidad! ¡Bendiciones! Nos vemos el próximo domingo. Querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Estamos nuevamente en este domingo celebrando la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo indudablemente marca el inicio de la iglesia. Porque después de la resurrección de Jesucristo es cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros en el tiempo de Pentecostés. Y hoy es un día muy, muy especial porque quiero que comprendamos realmente el sentido de la Navidad, la trascendencia que tiene la Navidad y que debe tener la Navidad en nuestra vida. Y para eso tenemos que estudiar un poco realmente por qué se da la Navidad. Y quiero que me acompañen hoy muy atentamente en esta predicación que vamos a estar haciendo hoy. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que vino, Señor, para morir por nuestros pecados, Dios. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque a través de la muerte de Jesucristo, Señor, tú nos hiciste aceptos en el amado Padre Santo. Y podemos disfrutar de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Y podemos recibir la herencia que tú nos has dejado, Padre Santo. Y esa autoridad que tú nos has dado, Señor, sobre todo principado, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque nos permites ser parte del cuerpo de Cristo, Señor, como iglesia, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, y te entregamos este tiempo, Dios, y te suplicamos, Señor, tu bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, querida familia,
Pues la Navidad es una época tan especial, es una época en donde estamos desbordados de amor, donde tenemos la oportunidad de demostrarle nuestro amor a todas las personas, principalmente a los miembros de nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Y es una época de reconciliación familiar, es una época de restauración también, pero para eso es preciso que nosotros permitamos que Jesucristo nazca en nuestros corazones, que haya una verdadera Navidad en nuestros corazones. Y yo quiero invitarlos a que demos lugar a Jesús en nuestro corazón y que haya una Navidad en el corazón de cada uno de los miembros de tu familia y en tus amigos, que puedas compartirles del amor de Dios y del propósito de Jesucristo al venir a la tierra, al no escatimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se ha despojado de su deidad para hacerse hombre, para pagar por los pecados de toda la humanidad. Hoy quiero que hagamos una reflexión sobre la trascendencia de la Navidad. La Navidad viene por el cumplimiento de una profecía que Dios le dio al hombre y a la mujer y a la serpiente. Cuando Dios maldijo la serpiente en el momento de su caída, libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, el Señor le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás sobre todas las bestias de la tierra y sobre todos los animales del campo. Y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y le sigue diciendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Bien, usted me va a decir: bueno, ¿esto qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, pues tiene que ver mucho con la Navidad, porque la simiente de la mujer es Jesús. Jesús vino por simiente de mujer, no vino por simiente de hombre. Y esto tiene una razón supremamente importante y tiene un fundamento espiritual muy importante, y es que el hombre hereda sobre sus hijos su tendencia pecaminosa. La mujer no. La mujer no hereda maldición sobre sus hijos. Y por eso es que Jesús nació no de simiente de hombre, sino de simiente de mujer. Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, hizo que la mujer produjera su propia simiente y ella quedara encinta sin haber conocido varón. Esto es lo que nos dicen las Escrituras. Y nosotros creemos que María concibió siendo virgen, y concibió siendo virgen por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, en cumplimiento del plan que Dios tenía diseñado en el momento en que el hombre cayó en pecado. Y dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, diciéndole a la serpiente, que es la personificación de Satanás. Dijo: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Así pues que se refiere a la simiente de la mujer, la Navidad. Y esta Navidad es el nacimiento de Jesús en la tierra. Es cuando Jesús se despoja de ser Dios como algo a que aferrarse y se hace hombre y toma forma de hombre para después morir en la cruz y pagar por nuestros pecados, cumpliendo así toda justicia de Dios y toda ley establecida por Dios. De tal manera que tenemos que estar muy agradecidos con Dios, porque Él dice en la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la muerte de Jesucristo es un plan que Dios diseñó desde el mismo momento en que el hombre cayó en pecado. Dios sabía que era necesario pagar un precio, porque Él estableció la ley, y la ley tiene que cumplirse. Incluso a pesar de que Dios tuviera que sacrificar a su propio Hijo, para Él era supremamente importante el cumplimiento de la ley. La trascendencia del nacimiento de Jesús es algo que tiene que afectarnos a todos nosotros. Y cuando decimos que la Navidad es trascendente, no estamos pensando en lo que la sociedad llama Navidad, en una cena con regalos, una fiesta, una rumba.
sino en lo que realmente significa la Navidad. La Navidad significa el nacimiento de Jesús. Entonces queremos saber si el nacimiento de Jesús ha sido importante en nuestras vidas y ha sido trascendente en nuestras vidas. No solamente se trata de recordar que Jesús nació hace 2000 años. Se trata de ver que Jesús haya nacido en nuestro corazón y haya transformado nuestra vida y que haya sido trascendente para nosotros. Algo importante para nosotros es que aquello que entendemos como Navidad realmente sea una experiencia que nosotros vivamos en nuestra vida y que nuestra vida sea afectada por la Navidad. Algo importante para nosotros es aquello que entendemos tiene un valor, una utilidad, un beneficio en nuestra vida. Eso es algo importante. Pero algo trascendente es algo que pasa del entendimiento a la experiencia. Es decir, es aquello que nos lleva o nos impulsa a cambiar, a superarnos, a llevarnos a otro nivel y a dejar un legado en nuestra descendencia y en nuestro círculo social. Recordemos que primero el ángel hizo la anunciación y le dijo a María que concebiría un hijo que sería llamado Jesús. Luego el Espíritu Santo hizo lo propio en María para que ella produjera su propia simiente. Después de 9 meses vino la Navidad, nació un bebé. En Mateo 2, del 1 al 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Isaías también lo había profetizado 700 años antes de que esto sucediera. En Isaías 9:6 dice, porque un niño os es nacido, hijo os es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mateo nos confirma en la escritura que Jesús nació en Belén como Isaías lo profetizó. A Dios no le pareció relevante dejar escrita la fecha del nacimiento de Jesús. Y quizás no sea tan importante porque hubiera estado. Si fuera algo determinante estaría ahí la fecha en la palabra. Pero quizás podemos establecer más o menos la fecha, según los historiadores, aparentemente Jesús no nació en diciembre, sino nació a finales de septiembre o a principios de octubre, más bien. Pero sí es cierto que nació en Belén. Ahora, lo importante no es dónde y cuándo nació. Lo importante es si Jesús ha nacido en tu corazón. Eso es lo importante. Si realmente tú lo has recibido como tu Señor y Salvador personal. O si al contrario, cada vez que Él ha tocado a tu puerta, tú le has cerrado la puerta, así como le cerraron la puerta a José cuando estaba buscando un lugar donde posar esa noche en que Jesús nació, porque no había lugar para Él en el mesón. No le cierres las puertas a Jesús. Abre tu corazón a Él y permite que Él protagonice esa Navidad en tu corazón, que transforme tu vida y que te haga una persona nueva. Recibir a Jesús y dejarlo nacer en tu corazón te permite nacer de nuevo. Y cuando esto pasa, tu espíritu nace de nuevo a la par que Jesús está naciendo en ti. Si aún Jesús no has nacido en tu corazón, hoy es un buen día para recibirle en ese establo de tu corazón. Bien, pasó el tiempo, Jesús creció y dice en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Dice la escritura que Él crecía en sabiduría y en gracia. Saber esto es importante, pero lo trascendente es si Jesús también está creciendo en ti. Eso es lo que trasciende, eso es lo que transforma nuestra vida. ¿Estás permitiendo que Jesús crezca en ti? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Juan Bautista decía en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Pero cómo se hace para que Jesús crezca en nosotros? En la palabra de Dios, en Juan 3:30, en la nueva traducción viviente, dice, Él debe tener cada vez más importancia
y yo menos. Y esta es la manera de dejar que Cristo crezca en nuestros corazones. Debemos ir entendiendo y poniendo por obra que Él es más importante que nosotros. Nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras ideas, nuestros planes, nuestros propósitos deben dejar paso a los planes, ideas y propósitos de Jesús. Él debe tener más importancia en nuestra vida que nuestra propia vida. Es muy importante entender que nosotros tenemos que aprender a morir para que Cristo viva en nosotros. Y cuando hablamos de aprender a morir, estamos refiriéndonos a que tenemos que morir a nuestra vida de pecado. Tenemos que morir muchas veces a nuestros planes, a nuestros proyectos y empezar a permitir que Jesucristo funcione a través de nosotros, viva a través de nosotros. Esto es muy importante. Porque cuando nosotros logramos conocer la palabra de Dios y actuar como dice la palabra de Dios, entonces nosotros estaremos viviendo como Dios quiere. Y realmente no estaremos viviendo como Dios quiere, sino que más bien Jesucristo va a estar viviendo en nosotros y allí se va a cumplir aquello que dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A ese nivel tenemos que llegar. Tenemos que permitir que Jesús viva y crezca en nosotros a tal nivel que nosotros menguemos y que sea Jesús el que viva en nosotros. Jesús se hizo maestro y Señor. Y esto es importante saberlo. Pero lo importante, más bien lo trascendente, es saber si realmente Jesús es tu maestro y tu Señor. Porque dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es el que entrará al reino de los cielos. Entonces no se trata de llevar una vida de religiosos. No se trata de llevar una vida religiosa, se trata de que nosotros realmente vivamos de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, que hagamos la voluntad de Dios, que eso fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a hacer la voluntad de Dios. Él nos dio el ejemplo y Él dijo, las cosas que yo hago no las hago por mí misma, sino que mi Padre me las ha dado a conocer para que yo las haga. De tal manera que si nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, nosotros tenemos que vivir también guiados por el Espíritu Santo de Dios y por lo tanto tendremos que estar haciendo la obra de Dios siempre. Lo importante que sepamos es que Jesús es nuestro maestro y será trascendente que estudiemos sus enseñanzas para poderlas poner por obra. Si Jesús es nuestro maestro, nosotros somos sus alumnos y sus discípulos. Y el buen alumno estudia lo que el maestro le enseña, con una conciencia de poner la enseñanza en práctica, que cada enseñanza la pongamos por obra. Primeramente en los exámenes o pruebas y después en nuestra vida diaria. Es importante que sepamos que si Jesús es el Señor, Él es el que da las órdenes. Y lo trascendente en nuestra vida no es que sepamos que Jesús da las órdenes, no es que conozcamos la voluntad de Dios, sino que la obedezcamos. Eso es lo trascendente y eso es lo importante que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. De poco sirve que nosotros sepamos que Jesús es nuestro Señor, si lo que trasciende es que seamos obedientes en todo, porque el Señor lo es todo. Él vino para darnos las buenas nuevas del reino, que hay una vida eterna en el cielo para los salvos a través de Jesucristo. Y hay también una eterna condenación en el infierno para aquellos que le han rechazado activa o pasivamente. Al final, Jesús murió por nosotros para pagar por nuestros pecados. Como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabemos que por su gran amor Cristo murió por nosotros y esto es vital para entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero solo será trascendente en nuestras vidas si solamente y solamente nosotros logramos morir para que Él viva en nosotros. Y estoy refiriendo a morir a nuestros planes, a nuestros deseos, a nuestro ego, para que Él sea el que tome las decisiones. Jesús nació en mi corazón y yo debo morir. En este tiempo celebramos que Jesús nació.
Pero para que su nacimiento sea trascendente en nuestra vida, debemos morir nosotros mismos también. Yo quiero por segunda vez recordarles este texto de Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto quiere decir que mi carne está crucificada con Cristo. Dice: y ya no vivo yo, ese hombre egoísta, ese hombre envidioso, quizás ese hombre malhumorado, ese hombre iracundo, etcétera, ya no vive más, sino es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivimos en nuestro diario vivir, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, o sea, en el conocimiento de la palabra de Dios, que el Señor dice que dejemos toda maledicencia, por ejemplo, que dejemos toda malicia. Y nosotros los colombianos nos caracterizamos por tener siempre la famosa malicia indígena, ¿no?, que nos lleva a desconfiar de todo el mundo. Esto es perverso, esto es antibíblico. Pero necesitamos nosotros morir a nosotros mismos para que lo que vivimos ahora en la carne lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Jesús murió por mí y por lo tanto yo debo morir por Él. Y esto es lo que Jesucristo nos enseñó. Y Él dijo en Mateo 10, 38 y 39, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. O sea, nosotros tenemos que seguir a Jesucristo, pero tenemos que llevar una cruz. Y esa cruz no es una maldición que tengamos que cargar en nuestra vida. No es una pobreza que tengamos que arrastrar. No es una mala suerte con la que tengamos que correr. No, esa cruz es una cruz simbólica en donde nosotros debemos crucificar todas nuestras pasiones y todos nuestros deseos para que los deseos de Jesús puedan funcionar en nuestra vida y podamos nosotros cumplir esos deseos de Jesús. Tenemos que entonces morir a nosotros mismos y crucificarnos en esa cruz. Por eso dice: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. O sea, si usted va a seguir a Jesús, pero va a seguir todavía con sus defectos de carácter, no es digno del Señor. Tiene que empezar a trabajar para crucificar esos defectos de carácter y empezar a morir a sí mismo para que Jesucristo pueda vivir en su vida. Dice la palabra de Dios, continúa en el versículo 39, el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Bien, cada uno quiere labrarse su propio destino. Y algunas personas dirán: hombre, yo voy a vivir esta vida porque pues comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? Y quiere vivir esa vida de deleite, de placer, de gozo, de mujeres, de trago, de vino, de drogas. Y está hallando su vida en eso. Pero realmente lo que está haciendo es perdiendo su vida. Y dice en la palabra de Dios: al contrario, quien pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, va a hallar una vida, una nueva vida en Cristo. Amén. Y la Navidad es eso, es hallar esa nueva vida en Cristo. Lo trascendente es morir por Él. Lo importante es saber que Él nos invita a que llevemos esa cruz y que nos despojemos de nuestras pasiones y de nuestros deleites y podamos permitir que Jesucristo viva en nosotros. Pero lo trascendente es que realmente nosotros crucifiquemos nuestro yo, nuestro ego, y permitamos que Jesucristo viva en nosotros. Estar dispuestos a dejar nuestras causas por seguir las causas de Jesús, a dejar nuestros planes por seguir los suyos, a dejar nuestros anhelos por seguir los anhelos de Jesús. Esto es lo importante. Jesucristo definitivamente sabía que nosotros necesitábamos un respaldo divino cuando Él nos hace esta invitación. Y Él efectivamente oró para que nosotros fuéramos uno con Él. Que se haga una realidad en nuestras vidas ese anhelo que Jesús mismo plantó en su última oración que hizo por nosotros. ¿Sabía usted que Jesucristo oró por usted y por mí? ¿Sí? Le invito a que lea en el libro de Juan, el capítulo 17, en el versículo 20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y nosotros creemos por la palabra de sus discípulos, por la palabra de Juan, por la palabra de Pedro, por la palabra
de Pablo. Nosotros creemos por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, dice Jesús. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tremenda oración. Qué oración tan hermosa. Debemos sentirnos privilegiados de que Jesús oró por nosotros. Y créanme que cualquier cosa que Jesús le pide al Padre, el Padre se la da. De tal manera que usted ya tiene una cobertura espiritual muy importante al hacerse cristiano, y es que el Señor Jesús está orando por usted. Nosotros logramos morir cuando esta oración de Jesús cobra vida en nuestros corazones. Él dice, yo en ellos y ellos en mí, para que seamos uno como tú y yo somos uno, dijo Jesús. Él quiere que seamos uno con Él y con Dios. Como consecuencia de la obra redentora de Jesucristo y su amor por la iglesia, el hombre creyente es elevado a una posición similar a la de Jesús resucitado. En 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Yo quiero invitarlos a que estudiemos muy bien el libro de los Efesios en el capítulo 1 y 2. Efesios es el cumplimiento de esta palabra que hemos leído y revela las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El libro de los Efesios hace una relación mucho más objetiva sobre el tema y empieza diciendo en el capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Está alabando a Dios con una adoración, con amor, para reconocer su gloria, su honor y su bondad. Dice que nos bendijo y esa es una bendición nuestra. Y tenemos que recibirla y aceptar esa bendición. Los recursos de Dios siempre están allí para nosotros. Y esto habla de una actitud de certeza, de seguridad. No estamos aquí gimiendo, llorando, preocupándonos y preguntándonos sobre nuestra salvación. Él nos ha bendecido ya y por lo tanto nosotros le bendeciremos a Él. Pero si tú tienes una gran noción de su gran misericordia hacia ti, estarás en gran manera agradecido hacia Dios, hacia ese Dios de la gracia. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto describe ambas, el tipo de bendiciones y el lugar de las bendiciones. Dice que en los lugares celestiales y en Cristo. Estas son bendiciones de tipo espiritual, que son mucho mejores que las bendiciones materiales. Estas bendiciones son nuestras en los lugares celestiales en Cristo. Y son más sublimes y más seguras que las bendiciones terrenales. Debemos nuestro agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado y que no merecemos. Simplemente ha sido por el puro afecto de su voluntad. Tenemos que apreciar la bendición espiritual. Porque si no lo hacemos, estaremos viviendo como animales. Los animales solamente viven para comer, dormir, entretenerse, reproducirse y pare de contar. Pero nosotros somos hechos a imagen de Dios. Y algo especial y sublime hay para nosotros, pero aún así muchos escogen vivir despreciando las bendiciones de Dios, vivir como animales. Dios quiere que sepamos que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, y también vemos que esto incluye toda bendición espiritual, que quiere decir que cada bendición que recibimos la recibimos es en Cristo. O sea, en Cristo es que somos benditos. Y eso significa que Dios quiere bendecirnos con toda bendición disponible para nosotros. Según Él nos escogió, nuestra posesión de toda bendición espiritual es cierta, como nuestro ser es escogido por Dios.
y escogido desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8 describe la obra de Jesucristo. Dice que en Él tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice, en Él nosotros, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, la soberana elección de Dios, pero excluye la cooperación humana. O sea, todo esto lo recibimos es porque a Dios le plació. Esos que fueron escogidos de una manera soberana también son aquellos que esperaron y oyeron la palabra de verdad y la creyeron. Y por eso esta invitación es para cada uno de ustedes, para que oigamos esa palabra de verdad y la creamos y vamos a recibir todas esas promesas y esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Dice que en Él fuimos también sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También esencial en la obra de Dios y en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Su presencia en nuestras vidas actúa como un sello, el cual indica pertenencia y que son las arras de nuestra herencia. Ese sello es el mismo Espíritu Santo y su presencia en el creyente denota propiedad y seguridad. Y el ser sellado con el Espíritu Santo no es un sentimiento de emoción o una experiencia mística o misteriosa. Es que el Señor nos ha marcado con su Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Y las arras es un pago inicial, es usado normalmente en los testamentos o en los contratos. Él es el pago inicial de la gloria venidera que se provee para nosotros. Dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Nosotros cuando creemos en Dios, en Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y el ser sellado no viene antes de que creamos. Y aquellos que demandan alguna seguridad de Dios antes de que ellos crean, tratan a Dios como si su palabra no fuera de fiarse. Dice que fuimos sellados hasta la redención de la posesión adquirida. Tenemos estas arras hasta que seamos completamente comprados por Dios por medio de la resurrección y la glorificación para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria. Debemos entender la dimensión de la obra de Jesús en nosotros. Y por esto el apóstol Pablo en Efesios 18 oraba para que sus discípulos y todos nosotros pudiéramos entender todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y dice que Él ora para que el Señor sea alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria en su herencia para los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos? Necesitamos saber la grandeza de la herencia de Dios en nosotros, su pueblo, que nos considera como su propia herencia. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Entonces tenemos que entender cuál es la operación del poder de su fuerza. Ese poder que obra en nosotros es el poder de su fuerza, la cual levantó a Cristo de los muertos. Y con ese poder de su fuerza, nosotros estamos invitados a usarlo. Está disponible para nosotros. Y nunca necesitamos ver una falta de poder en la vida de un cristiano, porque todo ese poder está disponible para nosotros. Si la muerte de Cristo es una demostración suprema de amor de Dios, la resurrección de Cristo es la demostración suprema de su poder, porque ahí es cuando el poder de Dios levanta a Jesús de los muertos y lo sienta a su diestra. Y es el poder de su fuerza la cual levantó a Jesús al cielo después de su resurrección, levantándolo sobre los enemigos demoníacos y sobre cualquier enemigo potencial en todos los tiempos. Y este mismo poder está obrando en los cristianos. Dice la palabra de Dios que nosotros también hemos sido sentados a la diestra de Jesús. Y este es un lugar de amistad, de honor, de confianza, de autoridad.
y hemos sido sentados junto con Él, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra. Y tenemos que estar agradecidos con Dios por ese privilegio que el Señor nos da. Y esa autoridad que el Señor nos ha dado para librar esta lucha sobre esos principados, poderes y potestades que están en los lugares celestiales. En Efesios 3:10 dice, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El Señor nos dio la autoridad para hacerles entender a ellos que están sometidos bajo nuestros pies. Porque el Señor nos ha delegado esa autoridad. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabemos que Jesús es el Rey sobre todo, aunque no podamos nombrar todos los oficiales de su corte. Así que sabemos que Cristo está sobre todo, sobre todos sus súbditos. Y nosotros tenemos autoridad en Cristo de someterlos bajo nuestros pies. En Efesios 22:23 dice donde ha colocado ese gran poder Jesús. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y cuando está hablando de que sometió todas las cosas bajo sus pies, se refiere a ese gran poder de resurrección que colocó a Jesús sobre todas las cosas. Ahora todas las cosas están bajo sus pies. Colocó a Jesús como cabeza sobre todas las cosas, incluyendo a la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Así que cuando hablamos que Jesucristo fue sentado a la diestra de Dios Padre, estamos hablando de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que nosotros somos su cuerpo y que somos uno. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo se refiere a la plenitud de Cristo en la iglesia. Si esto es aquí dado como la gloria final del infinito y exaltado Cristo sobre ángeles, arcángeles, todos están sujetos a Él. Pero los hombres que creen están unidos a Él, están unidos o estamos unidos a Cristo, y con tal unión que Él y ellos y nosotros, por el mismo mensaje que encontramos en 1 Corintios 12:12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo y la iglesia. Y esto es que Cristo se ha sujetado voluntariamente a sí mismo para ser nuestra cabeza. Y no se cuenta a sí mismo en plenitud sin sus miembros. En lo cual respecta que tenemos el honor de hacer a Cristo perfecto como miembros de su cuerpo. Tenemos que sentirnos privilegiados de que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor nos dio entonces autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Pero es tan importante la Navidad, porque cuando Jesús nace en su corazón, el Espíritu Santo de Dios está en usted. Y esa autoridad que usted recibe al ser sentado en los lugares celestiales por Cristo, es una autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada le dañará, dice Lucas 10:19. Y en Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y en Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Cristo. Recordémonos que el dragón es el mismo Satanás. Y estamos en esa lucha, en esa guerra. Y por eso tenemos que llevar una vida de santidad y obediencia a la palabra de Dios para que podamos ejercer esa autoridad en Cristo. Y por eso es tan importante la Navidad, porque si Jesucristo nace en nosotros, ese nacimiento implica que estamos sentados en esos lugares de privilegio con Cristo Jesús. El Señor ha dicho en su palabra, en el libro de Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
Entonces imagínese usted sentado con Jesucristo en el cielo, pero con los pies puestos en la tierra y todas las cosas sometidas bajo la autoridad de Jesús. Y usted tiene autoridad para ejercer esa autoridad en el nombre de Jesús. Y por lo tanto es tan importante la Navidad de nuestra vida, porque es trascendente, transforma toda nuestra naturaleza, transforma todo nuestro entorno, transforma todas nuestras circunstancias, porque ya no estamos del lado del enemigo, estamos del lado del victorioso. Con Cristo somos más que vencedores. De tal manera que en esta Navidad yo quiero invitarlos a que usted vea la trascendencia de la Navidad, tan importante. ¿Cómo puede transformar su vida de tal manera que usted deja de ser una persona que está en derrota y se convierte en una persona que está en victoria? Porque tiene la autoridad de Cristo sobre todo principado, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. No importa qué nombre sea, si es enfermedad, si es escasez, si es desempleo, lo que sea. Tenemos autoridad en Cristo y por eso tenemos que permitir que Jesucristo viva y crezca en nosotros. Pero es preciso que nosotros entonces muramos a nuestras pasiones y a nuestros deleites y permitamos que Jesucristo viva en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, yo quiero invitarlos a que realmente usted permita que Jesucristo viva en su corazón y que haya una Navidad en su corazón, y celébrelo, celébrelo con gozo y con alegría, y compártale a su familia que usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Yo quiero invitarlo a que haga una oración conmigo. Incline su rostro, por favor, y diga conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador, estoy arrepentido, perdóname, Señor. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por causa de mis pecados y que tu sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres y seas el Señor de mi vida. Te entrego mi mente, mis emociones, mi voluntad. Te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor. Y te pido, Jesús, que vivas en mí, porque a partir de hoy, Señor, yo crucifico mis pasiones y mis deseos, Señor, en la cruz del Calvario, Padre Santo. Y te ruego, Dios, que tú me ayudes a que lo que viva ahora en la carne, lo viva en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Yo te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invito a que de verdad pongamos en práctica esta palabra y aprendamos a morir a nosotros mismos para que Jesucristo viva en nosotros y que haya una verdadera Navidad en nuestros corazones. Celebremos la Navidad, no importa que no sea la fecha, pero celebremos que Jesucristo mora en nosotros y que nos ha sentado junto con Él en los lugares celestiales en Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos esta noche a las 8 de la noche en nuestro devocional diario. Mil gracias. Separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
Iglesia. Bienvenidos a casa. Queremos recordarte nuestras actividades semanales. Devocionales online todos los días de 8 a 8 y media de la noche. Dios tiene una palabra especial para ti. Los viernes, después del devocional, tenemos un tiempo de oración e intercesión hasta las 9 p.m. Grupo de jóvenes Más que Vencedores, jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5 y media de la tarde. Estudio bíblico online en español, jueves a las 6 p.m. y en inglés, sábados a las 7 p.m. Tenemos un espacio para aprender sobre liderazgo, finanzas y emprendimiento. ACT Talks Online, dos sábados al mes, de 4 a 5 p.m. Todas nuestras reuniones son online vía Zoom. En pantalla encontrarás el ID de la reunión. Con el siguiente código QR podrás unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde diariamente recibirás los links de las reuniones. También puedes encontrar los links y toda la información en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Alianza con Dios y en Facebook como Alianza con Dios Iglesia Cristiana. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/alianzacondios. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Pueden hacer sus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA, Iglesia Alianza con Dios, número 541-025-185. 541-025-185.